fueron momentos de mucha intensidad, que era lo que buscábamos nosotros, presionar desde el principio, presionar, buscar equivocaciones en la salida, y creo que se mostró eso, ¿no? Y eso hace que sea un partido con faltas, con choques, y sobre todo sabemos que estos partidos no hay amistosos. Sí se menciona que es amistoso, pero en la cancha queremos ganar, ¿no? Y filtra una pelota a Mosu, Mosu define, la tapa Cota. Después tiene esa calma que es muy importante en un 9, voltea, ve la mejor opción, filtra hacia atrás y Diego la remata, ¿no? Creo que ha hecho bien las cosas, va mejorando poco a poco y aprovechando estas oportunidades que se le brinda. Sabíamos que teníamos que seguir mejorando por nosotros y bueno, nos dio mucha calma Tano en el medio tiempo, de seguir trabajando, seguir haciendo lo nuestro, tener más la pelota y manejar los tiempos del partido, ¿no? Si no se podía presionar todo el partido, saber cuándo sí y cuándo no, y creo que eso fue muy importante. Bueno, empieza el segundo tiempo, ellos nos meten el 4-1. Después ellos empiezan a apretar un poquito con esa misma emoción, esas ganas de haber anotado ese gol. Después viene un tiro de esquina donde corto, salgo rápido con Diego, que se me abre a mi derecha, y obviamente todo el mundo acompaña a Diego. Sende pica por la banda, a perfil cambiado, se la filtra a Diego, recorta Sende hacia el centro, va encarando afuera del área y tiene muchas posibilidades. Si no mal recuerdo, creo que tenía a Diego que pasó, otro por izquierda, otro atrás, creo que habíamos llegado muy bien, y decide tirar Sendejas. Sabíamos la exigencia, que iba a ser un partido duro contra León, que ellos también querían ganar sí o sí, y bien, se cerró de la manera que buscábamos, con esa contundencia, con esa idea de apretar al rival, de los movimientos que buscamos. Todos jugaron muy bien y creo que nos vamos con buen sabor de boca, sobre todo porque no hubo ninguna lesión. Creo que eso también es importante. Y bueno, estamos listos para el arranque.